Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos un reporte sobre la lucha política en Washington, D.C. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, RK, ha estado ocupado cosechando victorias políticas desde que aceptó el mazo después de una votación históricamente caótica. Sin embargo, la verdadera prueba para McCarthy llega ahora con el desafío del techo de la deuda con el presidente Joe Biden. Desde que asumió el cargo, el presidente Biden ha estado luchando para implementar su agenda política en medio de un ambiente político polarizado. A pesar de esto, ha logrado hacer algunos progresos, como la aprobación del paquete de estímulo económico de 1,9 pesos billones de dólares. Sin embargo, el aumento en el gasto público ha llevado a una creciente preocupación sobre la deuda nacional y el límite de la deuda del país. El techo de la deuda, que es el límite legal en la cantidad de dinero que el gobierno de Estados Unidos puede pedir prestado, se está acercando rápidamente. Si no se eleva este límite, Estados Unidos corre el riesgo de una crisis financiera y económica que podría tener graves consecuencias para la economía mundial. McCarthy, quien ha sido un crítico vocal de la política económica de Biden, se enfrenta ahora a una prueba importante mientras lidera a su partido en el Congreso para lidiar con el techo de la deuda. Con algunas de sus victorias políticas recientes atribuidas a los pasos en falso de Biden, la lucha por el techo de la deuda será una oportunidad para que McCarthy demuestre su liderazgo en una cuestión crucial para la economía del país. Sin embargo, la solución no será fácil de encontrar. Los demócratas, liderados por Biden, han expresado su deseo de aumentar el techo de la deuda sin condiciones, mientras que los republicanos, liderados por McCarthy, han exigido que se implementen medidas para reducir el gasto público. Con un Congreso dividido, encontrar una solución será un desafío. La lucha por el techo de la deuda promete ser una de las pruebas políticas más importantes para el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. ¿Podrá encontrar una solución que satisfaga a ambas partes y evitar una crisis económica? Sigue sintonizado para obtener más actualizaciones sobre este tema crítico. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.